y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro les dan la más cordial bienvenida. Esta mañana nos reunimos para participar en la ceremonia de entrega del Premio a la Excelencia del Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, edición quinta, 2007. Esta ceremonia la están presidiendo la expresidenta de la República, doña Violeta Chamorro, el señor Alfredo Misair, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua, la señora Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Chamorro, la señora Laura De Clementi, representante de la FAO, la señora Débora Comini, representante de UNICEF, la señora Socorro Gross, representante de la Organización Panamericana de la Salud, y la señora Connie Pujeira, representante ad interim del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Además, se encuentran con nosotros miembros de la familia Chamorro Barrios, representaciones diplomáticas y misiones internacionales. Están también con nosotros funcionarios de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, directivos del Colegio Nacional de Periodistas, dirigentes de la Unión de Periodistas de Nicaragua, de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, de la Fundación Periodismo y Cultura William Ramírez, del Sindicato de Periodistas y de la Asociación de Medios Independientes. Están con nosotros directores y editores, de medios de comunicación, periodistas, reporteros gráficos, invitados especiales, sección de cronistas de arte de la República Dominicana al mejor programa semanal de investigación. Paralelamente, entre 1994 y el año 2000, dirigió el programa televisivo Doble Filo, con más de 20 años de experiencia en la televisión. Nuria ha recibido reconocimiento de la Comisión Dominicana de Derechos Humanos, del Colegio de Periodistas y de UNICEF, entre otros organismos. El jurado está en la primera fila de este auditorio. Luego, Armando González, jefe de redacción del diario La Nación, quien nos acompaña, viene de Costa Rica, es director, fue director también del periódico Al Día y redactor de la revista Rumbo. Tiene un máster en periodismo por la Columbia University de Nueva York. Es miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa y preside la comisión legal de esta organización. En 1989 recibió el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez, que concede Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica. Y Arturo Wallace, periodista, académico e investigador en temas de comunicación, ha sido productor y corresponsal de la BBC de Londres y colaborador de la Radio Nederland International, del diario Reforma de México, entre otros medios. Tiene un máster en comunicación política por la London School of Economics and Political Science. Fue responsable de posgrado de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Centroamericana, autor de varias publicaciones y la más reciente, Sangre en la Pantalla y otras tendencias del periodismo nicaragüense, publicado por la Fundación Violeta Chamorro con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Iniciamos con el programa y nos prestamos a ver el documental quinta edición del Premio a la Excelencia del Periodismo Pedro Joaquín Chamorro, del productor de televisión Pedro Ramírez. Yo les voy a pedir a la mesa presidencial que por favor se traslade a primera fila. El Sistema de las Naciones Unidas y la Fundación Violeta de Chamorro convocaron a la primera edición del Premio a la Excelencia Periodística Pedro Joaquín Chamorro el 15 de agosto de 2002. El premio
fue creado con el objetivo de enaltecer la labor de una prensa responsable y libre en torno a la fiscalización de los poderes públicos y privados, el empeño periodístico en la promoción de los derechos humanos, la búsqueda de la justicia y la defensa de los valores nacionales y universales. Desde su creación, el premio contó con un jurado seleccionado por reconocidos profesionales del periodismo de nuestro continente y España. Para este primer concurso se recibieron 32 trabajos de periodistas nacionales publicados en Nicaragua a través de la prensa escrita, radio y televisión durante un periodo comprendido del 1 de enero de 2002 al 15 de octubre del mismo año. En esta primera edición, el tercer lugar lo recibió el periodista Roberto Fonseca con su reportaje Construyendo un futuro entre la basura, publicado en la revista electrónica Ángel de la Guarda. El segundo lugar del premio lo obtuvo el reportaje de televisión Nicaragua, el Gran Botín, de Milena García, de Canal 2. El primer lugar de la primera edición del premio fue para Fabián Medina, del diario La Prensa, con el reportaje Arnoldo Alemán, Jaque al Rey. Según el jurado, este trabajo muestra un revelador perfil psicológico y político del presidente presidiario Arnoldo Alemán y su relación con la historia reciente de Nicaragua. La investigación es amplia y cuidadosa y maneja una diversidad de fuentes para obtener la información. Con una participación de 38 trabajos, el jurado calificador decidió otorgar el segundo premio a la excelencia periodística Pedro Joaquín Chamorro a los siguientes trabajos. El tercer lugar a los periodistas Jorge Loaiziga y José Adán Silva de La Prensa por la serie de 4 reportajes sobre el conflicto de la propiedad en Nicaragua. El segundo lugar fue otorgado a María López Vigil por el reportaje titulado Los nombres de la rosa, publicado en la revista Envío en marzo de 2003. El primer lugar fue otorgado a Daniel Fleico La Alegría por el reportaje Los buzos misquitos, epidemia en el fondo del mar, presentado en el programa Esta Semana y transmitido en el Canal 2. En este reportaje, el periodista, al entrar en contacto con la cultura misquita, logra poner al descubierto un tema que no es percibido a primera vista: la estrategia de sobrevivencia económica de los pescadores artesanales de la costa caribeña, que se ha convertido en la principal causa de su deterioro físico. En la tercera edición del premio Pedro Joaquín Chamorro concursaron 39 trabajos. En el género prensa escrita, el segundo premio correspondió a la serie de 2 entregas publicadas los días 8 y 9 de febrero de 2004, que presentó Moisés Ricardo Martínez del diario La Prensa bajo los títulos Antiinvasión Campesina, Misquitos Defienden Tierras y La Semilla de la Violencia en la Yaxixa. En televisión, el segundo premio se otorgó a María Lili Delgado por el trabajo Los Hijos del Sol, historias y vivencias de la comunidad mayagna, en el programa Vidas y Confesiones, transmitido en el Canal 2. El primer premio en género prensa escrita se otorgó a Roberto Collado del Nuevo Diario por la serie En las entrañas de la Carpio, publicada en 3 entregas en febrero de 2004. Según el jurado, esta serie de trabajos hace un análisis a fondo del drama de los emigrantes nicaragüenses en Costa Rica y su precaria instalación en asentamientos marginales como el de La Carpio. El primer lugar del premio Pedro Joaquín Chamorro en televisión se otorgó a Milena García por su reportaje Pequeños Mineros, emitido en Canal 2. ¿Cuántos años tenés, Elmer? Tengo 2. ¿Y de estar aquí? Tengo como 5. ¿Y qué pensás vos del trabajo aquí?
Qué duro. La obra denuncia la iniquidad del trabajo infantil en la veta de oro El Ocotillo y conjuga perfectamente elementos como la locución, lenguaje visual, narrativa periodística y profundidad del mensaje. Con una participación de 39 trabajos, en esta ocasión el jurado internacional, en apego al reglamento del concurso, otorgó 3 primeros premios en televisión, radio y prensa escrita. En televisión, el premio correspondió al reportaje titulado Alianza contra el Hambre, de la periodista Valeria Dávila, del programa Esta Semana, transmitido en el Canal 8. Según el jurado, la pieza periodística hace una denuncia gráfica de la desnutrición y el hambre que afectan severamente a una parte de la niñez nicaragüense. En radio, el jurado otorgó el premio al reportaje titulado La suerte del agua en Nicaragua, del periodista Nelson Rodríguez de Radio Universidad. El trabajo enfoca con seriedad el problema de la contaminación y el deterioro de las fuentes de agua y señala formas en que distintos sectores pueden proteger este recurso. En prensa escrita, el premio se le otorgó a la serie investigativa referida a la construcción de la carretera Chinandega-El Guasaule del periodista Oliver Bodán, publicada de forma compartida en el semanario Confidencial y El Nuevo Diario. La serie aborda con audacia periodística un caso de negligencia, falta de supervisión y cuestionable gestión de los recursos públicos en la construcción de una obra de infraestructura de vital importancia para la economía. Es un caso que pone de manifiesto la necesidad imperativa de normar el acceso a la información pública. La señora Cristiana Chamorro, directora de la Fundación, expresará acá sus palabras en esta quinta edición del premio Pedro Joaquín Chamorro. Por favor. A todos, les agradecemos su presencia y agradecemos también a todos los que de estos años han confiado a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y al Sistema de Naciones Unidas al presentar sus trabajos y ser valorados por un notable jurado. Su participación, generalmente entre 38 y este año 42 periodistas, es una rinde tributo a la libertad de expresión y es una contribución a la búsqueda de la excelencia de los periodistas en Nicaragua. El repaso que hemos visto hoy a los 15 trabajos premiados en 4 años es un recorrido por la compleja realidad de Nicaragua y sus principales problemas. Los temas ganadores afectados por la gobernabilidad, con los problemas de gobernabilidad democrática. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro celebra que durante estos años el premio Pedro Joaquín Chamorro se haya entregado a periodistas que con visión crítica y planteando soluciones realistas han puesto en la agenda pública dramas olvidados como el de los pescadores artesanales de la costa caribe, la lucha de los misquitos por la defensa de sus tierras o la vida cotidiana de las comunidades indígenas marginadas y en búsqueda permanente de autoafirmación. Nos complace valorar que como resultado de este esfuerzo en alianza con Naciones Unidas, el premio Pedro Joaquín Chamorro ha servido para poner en perspectiva el problema de la propiedad como explicación del atraso económico y fuente inagotable de disputas y corrupción. Nos ha ofrecido además un análisis a fondo de la problemática de los migrantes nicaragüenses a Costa Rica y su precaria instalación en asentamientos marginados. Historias de la desnutrición y el hambre, la iniquidad del trabajo infantil, la tragedia de nuestras niñas violadas, como fue el caso de Rosita,
la contaminación y el deterioro de las fuentes de agua, el problema de la corrupción en una perspectiva histórica, además de los perfiles psicológicos de los corruptos como Arnoldo Alemán, han sido denuncias de periodistas que han honrado este premio. Todas ellas presentadas con el respaldo de sólidas investigaciones, pluralidad testimonial, vitalidad y una valentía que es tradición ya de la mejor prensa nicaragüense. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro considera que la calidad expuesta en trabajos como estos es el principal seguro de vida que tiene la libertad de expresión lograda en Nicaragua durante el gobierno de Violeta Chamorro. Libertades públicas que hoy se encuentran amenazadas y en una situación de vulnerabilidad por la política de comunicación del presidente Ortega, dirigidas a intimidar la valentía y tenacidad de los periodistas y a debilitar también a los medios independientes. El secretismo y el centralismo de la información, las amenazas y campañas de desprestigio a denuncias de periodistas como las que le hicieron a Carlos Fernando Chamorro, el uso de la publicidad para premiar o castigar, el manejo del fisco y las aduanas para intimidar a las empresas informativas, la falta de un reglamento de ley para la ley de acceso a información y la ausencia de mecanismos institucionales para otorgar licencias y permisos de operación a los medios audiovisuales son un rosario de hechos articulados tendientes a limitar el derecho de la ciudadanía a expresarse y a ser informada en plena libertad como lo manda la Constitución Política. Es una política de Estado con el respaldo de miembros del Poder Judicial y de la Asamblea Nacional, magistrados de la Corte Suprema que aún no fallan varios recursos de inconstitucionalidad que fueron oportunamente impuestos contra la ley Lars, y por otra parte, diputados que engavetan iniciativas de ley como la ley para fortalecer la libertad de expresión y la ley de defensa para la libertad de expresión. Ante la suma de todos estos hechos perversos contra las libertades públicas y la gobernabilidad democrática, los periodistas no podemos quedarnos únicamente en la denuncia y menos caer en la guerra de palabras. El premio Pedro Joaquín Chamorro ha demostrado que el periodismo en Nicaragua tiene capacidad de responder con calidad a la dictadura institucional de Ortega. Me refiero no solo a hacer un buen periodismo independientemente de los obstáculos que se presentan por la falta de fuentes oficiales. Me refiero a la creatividad de buscar otra clase de fuentes y conectarse más con los ciudadanos. Calidad es fortalecer la autoridad moral del periodismo no solo frente al gobierno, sino frente al sector privado. Calidad es no autocensurarse y es saber autocriticarse. Entendemos también por calidad despojarse de arrogancia y rendir cuentas a los ciudadanos, crear un clima de debate sobre la prensa en donde la ciudadanía participe. Calidad es también fortalecer la unidad de los periodistas y evitar las contradicciones entre los pequeños y grandes medios de comunicación. Es crear desde los medios conciencia ciudadana que la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado no son patrimonio de los periodistas, sino derechos fundamentales de toda la sociedad. Y es en apoyo a la búsqueda permanente de la calidad y la excelencia del periodismo en Nicaragua, la gran garantía de la libertad de expresión, que entregamos por quinta vez el premio a la excelencia Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Confiamos plenamente en el criterio del jurado calificador y que los ganadores honran este esfuerzo por consolidar la libertad de expresión. De antemano, mis felicitaciones a los ganadores, que todavía no sé quiénes son. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Chamorro. A continuación. Excelentísima señora expresidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro. Señora Cristiana Chamorro, gracias por sus palabras. Miembros de la familia Chamorro, pero no los voy a nombrar, porque voy a nombrar a un jurado especial que está detrás de ustedes y que fue jurado por 4 años consecutivos, y a los cuales debemos gran parte de la calidad de las selecciones que hemos presentado el día de hoy en video. Y ese es el amigo, maestro y miembro del Sistema de Naciones Unidas, el doctor Juan Bautista Rien. Así que muchas gracias de estar aquí conmigo. A mis queridos colegas también,
Laura de Clementi, representante de la FAO, Socorro Gross, representante de la OPS-OMS, y Débora Comini, representante de UNICEF, representación de Pedro Pablo Villanueva, que no pudo estar con nosotros, pero obviamente que estamos muy contentos de que Connie esté también aquí sentada en la presidencia. Demás colegas, muchos amigos, amigos de la prensa escrita, de la prensa televisiva, es un privilegio, un honor para mí el haber podido recorrer con ustedes parte de la historia de un premio que obviamente se sitúa en la mejor calidad periodística dentro de un marco ético tremendamente importante para el sistema de Naciones Unidas, que son los derechos humanos. Creo que se está logrando en este momento una madurez muy sustantiva del premio Pedro Joaquín Chamorro, que lo demuestra la calidad de los premiados y la calidad de los contenidos de los temas que se están abordando y que califican, afortunadamente, el periodismo con un ojo crítico, con un ojo humano, con compromiso por parte de los periodistas. Y eso yo creo que hay que valorarle. Entonces, bueno, hoy tengo que decirles que hace 5 años el Sistema de las Naciones Unidas, en alianza con la Fundación Violeta Chamorro, crearon el Premio Nacional al Periodismo Nicaragüense. Indiscutiblemente tenía que llevar el nombre del mártir de las libertades públicas, el doctor Pedro Joaquín Chamorro, quien, como sabemos, fue un luchador indeclinable por la democracia y un acérrimo defensor de los derechos humanos y la libertad de prensa. Leyendo los escritos del doctor Pedro Joaquín Chamorro, sus diarios, sus notas, sus criterios, sus opiniones sobre la realidad nacional, me enteré con un discurso de agradecimiento que pronunció en diciembre de 1962 frente a un nutrido grupo de periodistas que ese día le ofrecían un homenaje por sus aportes al periodismo editorial, y me llamó poderosamente la atención que la sencillez, la contundencia del mensaje, pero sobre todo la franqueza con que les habló a sus colegas. Y ahora me voy a permitir entonces citar un párrafo de ese discurso porque considero que sintetiza ese pensamiento humano y progresista que impulsaba su lucha por la justicia social. Y aquí cito: he aceptado este homenaje como aliento a la lucha del periodista que denuncia el mal y trata de conservar una sociedad limpia. Nunca he recibido un homenaje como este. Nunca había soñado con una cosa semejante. Porque a decir verdad, lo único que he hecho es cumplir con mi deber de ciudadano y de periodista. Así seguiré haciéndolo mientras Dios me preste vida, porque al cabo de esta, deseo saber que mis hijos quedan viviendo en una república donde los ciudadanos gocen de libertad y tengan iguales oportunidades. Los ricos y los pobres, los negros y los blancos. Termino la cita. Eso ocurrió hace casi 45 años y el doctor Chamorro hablaba de libertades y de igualdad de oportunidades. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2000, hace 7 años, hablan de lo mismo: igualdad de oportunidades, vivir en un mundo sin pobreza, y déjenme decirles que el hambre y la pobreza son la peor violación a los derechos humanos. Un tercio de los y las nicaragüenses sufren desnutrición, no tienen acceso a una alimentación adecuada, es decir, son extremadamente pobres. La importancia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio no es que el mundo se impuso un ultimátum para el 2015. La importancia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es que hoy el tema de la pobreza está en la agenda mundial. Está en la agenda de los países desarrollados que han asumido un compromiso y está en la agenda de los países en desarrollo. Porque terminar con la pobreza no es responsabilidad exclusiva de los ricos. No, la Declaración del Milenio fue firmada y ratificada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, ricos, pobres y en transición. Todos han asumido el compromiso. Y cuando hay compromisos públicos, los medios de comunicación, las y los periodistas, tienen la cancha libre para investigar, informar, documentar, advertir y denunciar, si digo bien, denunciar con responsabilidad, como lo hizo el doctor Chamorro, con valentía y con objetividad. Los medios
no pueden obviar que el tema esté en la agenda. Es cierto, la libertad de expresión y la competencia le permite a los medios hacer todo tipo de periodismo, rojo, amarillo o negro, no importa el color. Y vaya para la anécdota, esta mañana en un medio de comunicación periódico apareció que en las Naciones Unidas tenía un mausoleo que estaba terminando de arreglar. Espero que no sea un vaticinio, pero sí creo que vamos a tratar de enterrar a la pobreza en el mausoleo de las Naciones Unidas. Pero no puede renunciar a su papel principal, ser un bien social, es decir, ser útiles a esa sociedad que se esfuerza por mejorar los indicadores económicos y sociales y los derechos humanos. Con este premio queda demostrado que hay periodistas, mujeres y hombres valiosos en Nicaragua que asumen su rol y aportan el sostenimiento de una sociedad democrática en donde se respetan los derechos humanos en igualdad de oportunidades. Para finalizar, quiero recordar que hoy es Día de las Naciones Unidas y que los propósitos y principios establecidos en la carta firmada en 1945 por 49 países, entre los que se encontraba Nicaragua, siguen vigentes. Y ese es un tema también importante para el seguimiento periodístico. Solamente me resta felicitar a los y los periodistas ganadores del premio y agradecerles al jurado internacional, a Nuria, a Armando y a Arturo, por el estupendo trabajo que realizaron. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, señor Alfredo Vicer, su palabra. El periodismo Pedro Joaquín Chamorro 2007 tiene tres versiones y un premio para el género prensa escrita. Cada autor o autora recibirá un certificado del Sistema de las Naciones Unidas y de la Fundación Violeta Chamorro. El periodista Armando González, miembro del jurado internacional, leerá el acta de fallo. Señora expresidenta doña Violeta Barrios, señores de la mesa que preside esta celebración del periodismo nicaragüense, colegas y amigos, Pedro Joaquín Chamorro legó a este país una hermosa tradición, se puede decir ya, porque sobre ella se ha venido construyendo, de verticalidad, honradez y buen hacer en el periodismo. En su biografía hay una escuela de periodismo que los informadores nicaragüenses deben atesorar, y a partir de los trabajos que tuvimos la oportunidad de analizar, creo que podemos afirmar que atesoran. Por eso es particularmente feliz que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el Sistema de las Naciones Unidas se hayan planteado el celebrar año con año esto que es una fiesta del periodismo y que también es entonces una fiesta de la democracia, y que lo celebren estimulando la mejor creación de esta importante actividad en Nicaragua. Hablo en nombre de los colegas que integraron conmigo el jurado para agradecerles el habernos invitado a participar en esta actividad. El jurado internacional del concurso Premio a la Excelencia del Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal 2007, quinta edición, convocado por el Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, reunido en la ciudad de Managua el día 23 de octubre de 2007 en el edificio de las Naciones Unidas, analizó y debatió sobre los trabajos concursantes y emitió el siguiente fallo. Primero, el jurado destaca el empeño de las y los periodistas participantes que han hecho su mejor esfuerzo y aportado su talento y profesionalismo a la realización de valiosos trabajos periodísticos de interés humano, de denuncia y de investigación. Su esfuerzo es fundamental para que los medios de comunicación puedan realizar adecuadamente su labor y cumplir su función de promover y defender derechos, fomentar la transparencia y señalar las fortalezas y debilidades institucionales.
En apego al reglamento del concurso, el jurado examinó a profundidad los trabajos, debatió y decidió otorgar el premio en los géneros periodísticos de televisión y prensa escrita, declarando desierta la categoría de radio. En televisión, el premio corresponde al reportaje titulado Emergencia en el Bosque, del periodista Camilo de Castro, del programa Esta Semana, transmitido en el Canal 8. El reportaje, que denuncia el problema de la tala ilegal de bosques y sus nefastas consecuencias, cumple las exigencias de profundidad, equilibrio y documentación que son características del buen periodismo. El trabajo es complejo, tanto en el número de protagonistas como en la diversidad geográfica de sus escenarios. El periodista hermana la narración con maestría para facilitar la comprensión del problema y mantener vivo el interés del espectador. En el género de prensa escrita, el premio se le otorga a la serie investigativa Agua Pura o Puro Cuento, del periodista Oliver Gómez, publicada en El Nuevo Diario. La serie alerta a los consumidores sobre un negocio millonario que, en muchas ocasiones, se hace a expensas de su ingenuidad. La denuncia está bien documentada, la información es equilibrada y el periodista expone sus hallazgos con claridad, sin renunciar a la profundidad que el tema exige. El jurado reconoce en particular el esfuerzo por ampliar la agenda informativa con un tema que se aleja de la típica agenda institucional y que conecta con la vida cotidiana de la gente. Gómez también hace un esfuerzo por darle adecuado seguimiento a sus denuncias iniciales. En razón de la calidad de los trabajos evaluados, el jurado otorga dos menciones especiales a los siguientes trabajos concursantes. Primero, al reportaje televisivo Extorsión en Tola, también de Camilo de Castro, por constituir un ejemplo destacado y valiente de periodismo investigativo de alto impacto. Además, se otorga una mención a la serie de reportajes sobre la migración, publicada por Auxiliadora Rosales en el diario La Prensa. Al abordar el tema de la migración económica desde la perspectiva de la separación de los hijos y sus padres, la autora conmueve, informa y sensibiliza sobre uno de los más grandes problemas de las últimas décadas en Centroamérica. Finalmente, el jurado felicita a los autores premiados, así como a las y los periodistas que con trabajos de calidad participaron en esta quinta edición del Premio de Periodismo Pedro Joaquín Chamorro. El jurado aprovecha la ocasión para instar al periodismo nicaragüense a continuar trabajando sin descuido, con profesionalismo, ética y excelencia en beneficio de la población. Muchas gracias. Al periodista Oliver Gómez, ganador del premio en género prensa escrita, premio doña Violeta Chamorro y el señor Alfredo Vizcaíno. Excelente, muy bien. Oliver. Oliver, te quedas ahí, por favor. Enseguida Yambión y su rebro y el señor Alfredo Vizcaíno. Muy bien, invitamos ahora a pasar a doña Violeta y a don Alfredo a sus sitios y a Oliver y a Camilo, por favor, que se acerquen al podio. Realmente, como se apuntaba, este premio regularmente se entrega a temas de corrupción, algo que destacaba don Carlos Fernando en la última entrega. Esta vez se rompe con esa secuencia, creo que no porque no tenga importancia, sino porque hay que darle a este tema mucha importancia este año, sobre todo. El recurso agua está en peligro, y es lo que traté de decir con ese tema.
creo que el jurado lo pudo percibir y el único mensaje que yo quería dar, ¿no? Que, la verdad pues que estoy muy emocionado y todavía no me pasa definitivamente. Solo un llamado, quiero terminar haciendo un llamado a que el gobierno y su política de comunicación únicamente es un reto para todos los periodistas, para que se pueda. Fundación, quiero darle gracias al jurado, quiero darle las gracias a todas las personas que colaboraron con estos trabajos, ¿verdad? Yo no hice esto solo, hice esto con el apoyo de mucha gente, especialmente en el reportaje de la emergencia en el bosque participaron muchas personas, no los puedo mencionar a todos, ¿verdad? Pero creo que, bueno, lo que intentamos hacer es demostrar de que las instituciones en cuanto a la fiscalización de cómo se aprovechan los recursos naturales no están haciendo bien su trabajo y que los principales afectados son las personas más pobres que viven en las zonas de la costa caribe de Nicaragua y que hay personas dentro de partidos políticos y personas con poder en este país que se aprovechan de esa situación para ganar mucha plata y perjudicar a los más pobres de este país, y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar para cambiarlo, porque y por eso es que nosotros nos esmeramos con este reportaje, ¿no? Para tratar de demostrar esa situación. Ahora, en el caso de Tola, en el otro reportaje que fue mencionado, obviamente este reportaje ha provocado una reacción de parte del gobierno que ya todos conocemos. Yo solo quiero agradecerle a toda la gente que ha llegado y sigue llegando a nuestra oficina a hacer denuncias. Hasta las represalias de los que hemos sido sujetos, la gente sigue llegando a la oficina, sigue llegando a poner denuncias. Y yo invito a las personas que son víctimas de la corrupción que se acerquen a los medios de comunicación y que sigan haciendo denuncias, porque solo así vamos a fortalecer la democracia en este país y poner un alto a los actos de corrupción y a los abusos de poder de los funcionarios públicos y también de personas en el sector privado que cuentan con la protección de partidos políticos y otras personas. Muchas gracias. Y al propio Camilo les anunciamos que, dado que el jurado determinó emitir menciones especiales, pues los certificados estarán enviándoseles en los próximos días. Bien, hemos concluido entonces. Gracias.